Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Rosa. Buenas noches, Ana María. Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra segunda clase virtual que corresponde a Microsoft Excel básico. Quiero consultarles si pueden visualizar mi pantalla. ¿Me dicen, por favor? Venga para acá. Sí, se visualiza. Muy amable, gracias. Es un gusto poderlos tener nuevamente acá. Sean todos muy bienvenidos. Estamos ya finalizando lo que corresponde una semana, aunque el día de ayer iniciamos, pero ya tenemos ya una semana que estamos finalizando. Quiero decirles que he revisado este día el aula virtual y he estado observando los porcentajes que algunos de ustedes ya están obteniendo. Es por eso que me voy a ir nuevamente a lo que es nuestra plataforma virtual. Este día ustedes tendrían que haber concluido la clase 1.3, que sería para poder trabajar en lo que es la navegación de nuestro libro de trabajo. Además de eso, recuérdense que ustedes tienen un video donde el profesor les hace una demostración del tema visto, para que ustedes en este caso puedan venirse a la opción de navegación en Excel y puedan descargar lo que es el libro y poder trabajar en conjunto con el video que ustedes están visualizando. Quiero invitarlos a los que todavía no han ingresado al aula virtual que lo hagan. Es importante que ustedes estén activos en el aula virtual, así como también en las clases síncronas que vamos a tener de lunes a jueves. Entonces, invitarlos a que puedan ingresar al aula virtual los que todavía no lo han hecho y que si usted tiene alguna dificultad al ingresar, recuérdese que ahí están los de inglés corporativo en el grupo de WhatsApp para que cualquier problema que usted tenga, solamente escribe y ellos se contactan con usted para poderlo apoyar. Entonces, cualquier ayuda en la parte técnica, están los de inglés corporativo unidos con nosotros en ese grupo de WhatsApp para poderlos ayudar. Ustedes nunca están solos, nos tienen a nosotros para poderlos apoyar en cualquier dificultad que ustedes tengan. Muy bien. Comparto nuevamente mi presentación. Les comentaba que nos encontramos en la sesión número 2. Como siempre voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión. Vamos a ver el contenido de este día. Como siempre voy a explicar y desarrollar ejercicios para que quede claro cada una de las acciones que debemos trabajar de una forma correcta cuando estamos en una hoja de cálculo de Excel. Y por último, cualquier consulta que tenga, vamos a tener siempre lo que es nuestra conclusión y cierre. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes aprendan a utilizar la combinación de teclado y mouse con el objetivo de agilizar la navegación dentro de Excel. El día de ayer les comentaba que es de suma importancia cuando nosotros trabajamos en Excel, tanto reconocer la parte técnica de él, la cual tiene un nombre específico en la ubicación donde nosotros colocamos nuestro puntero o a donde nosotros queremos realizar una acción. El día de ayer estábamos visualizando las partes que corresponde a lo que es nuestra pantalla de inicio de Excel. Y les decía que nosotros tenemos barra de título, tenemos barra de acceso rápido, tenemos la cinta de opciones, tenemos los grupos, tenemos los comandos, tenemos cuadro de nombre, barra de fórmula, tenemos celdas, tenemos la acción para poder insertar hojas de cálculo. El día de ayer vimos 3 formas de poder realizar esta acción. Además de eso, tenemos barras de desplazamiento horizontal y vertical. Tenemos lo que son nuestras vistas, Zoom, que este día igualmente vamos a estar trabajando con él para que ustedes vean las diferentes formas en las cuales podemos utilizar esta acción. Y también diferenciamos lo que corresponde a una columna y una fila. No dejemos atrás la información que les explicaba el día de ayer, que es importante saber
que cuando nosotros hablamos de fila, son valores numéricos. ¿Cuántas filas nosotros tenemos en una hoja de cálculo? Tenemos 1,048,576. Y cuando hablamos de columnas, les mencionaba que nos referimos a letras. En este caso, el abecedario, al finalizar tenemos combinaciones de letras en las cuales nosotros tenemos 16,384 columnas. Y la última columna que nosotros vamos a visualizar sería la XFD. Esto que les estoy mostrando ahorita en mi diapositiva, es importante que usted reconozca cada una de las partes. Dejemos de nombrar con nombres que no corresponden a la acción que nosotros queremos hacer. Es por eso que cada vez que yo le vaya a explicar un comando o un indicador de diálogo, siempre le voy a direccionar en la pestaña que voy a estar trabajando y en el grupo, porque así a usted se le va a ir quedando esa acción. Cuando usted comprenda mejor la forma de trabajar en Excel, automáticamente usted va a decir, me voy para la pestaña tal, me voy para el grupo tal, me voy a estar trabajando con el comando tal. Pero eso es importante cuando nosotros estamos trabajando en Excel, poder reconocer las partes de él, porque cuando nosotros explicamos, se entiende mejor. Cuando nosotros decimos comandos, cuando hablamos de grupos, cuando hablamos de pestañas, cuando pedimos que se vayan a la barra de acceso rápido, no al voladito que está arriba, ¿verdad? Ese voladito chiquitito, ese morado, no. Cada uno de ellos tiene su nombre y así es como nosotros vamos a llamar. Muy bien, miren, hablando de lo que es una celda, el día de ayer les decía que una celda es la intersección entre la columna y la fila. Pero cuando nosotros vamos a introducir datos dentro de la celda, debemos saber que una celda es activa cuando nosotros nos posicionamos en cualquiera. Automáticamente cuando nos abre Excel, la celda activa sería A1. El día de ayer les explicaba la forma correcta de poder saber cuando yo estoy movilizándome en diferentes celdas, la que corresponde o mencionar qué celda es en la cual yo estoy situado. Además de eso, una característica de saber que esa celda está activa es que nuestra columna y nuestra fila se hace con un marcador color como verde. Y entonces eso me está indicando que yo me encuentro en esa celda. También les mencionaba que cuando nosotros hacemos selecciones de rango, automáticamente las columnas que selecciono y las filas se hace el sombreado. Pero vean ahora, miren, dice acá la teoría que los datos son introducidos dentro de una celda. Para introducir un dato, en primer lugar debe activar una celda. Esto se hace dando un clic sobre la celda. Entonces se notará un recuadro negro alrededor de la celda. Este posee el nombre de marcador de celda, tal como se muestra en la figura que ustedes están observando en este momento. Una vez activada la celda, puede empezar a digitar los datos. Al terminar de digitar los datos, deberá presionar la tecla Enter. Me voy a ir en este momento para lo que es mi libro de Excel. Yo tengo acá diferentes textos y además de eso, miren, quiero enseñarles la forma de cómo poder trabajar una columna o darle lo que es el ancho de columna o un alto de fila. Cuando nosotros trabajamos en Excel, nuestro cursor, esta acción que estoy moviendo en este momento es mi cursor. Mi cursor tiene diferentes tipos de acción. En este momento tengo cruz blanca y esta acción puedo realizar el de selección de una celda o selección de un rango. Esto hace mi cruz blanca. Además de eso, para poder digitar, nosotros tenemos dos formas de poderlo hacer. La primera es solamente posicionándome y colocar el nombre que yo quiero. Vean que automáticamente me decía la teoría que tengo que presionar Enter
para que ese texto quede en la celda, que en este caso sería I3. Pero hay algunos usuarios que para poder, en este caso, digitar, lo que hacen es darle doble clic. Y vean, por favor, que mi puntero dentro de la celda se vuelve como que fuera una I. Y además de eso, mi cursor está intermitente. Quiere decir que yo puedo digitar también. Vuelvo a dar, en este caso, Enter. O podemos dar un clic en la celda que se encuentra abajo para que quede lo que sería el texto. Pero existe una tercera forma en la cual yo puedo digitar. Vean, por favor, miren. Me voy a posicionar ahorita en la celda I8. No voy a escribir acá, sino que me voy a ir para mi barra de fórmula. Tenemos un 25% de usuarios que trabajan de esta forma, que no les gusta irse directamente a la celda para poder digitar, sino que trabajan con la barra de fórmula. Si yo me posiciono en la barra de fórmula y pongo hola, vean que automáticamente mi celda estoy colocando el texto. Entonces, esa sería una tercera forma en la cual yo puedo digitar. Pero, ¿qué sucede cuando yo tengo una celda donde ya he digitado y yo quiero realizar un cambio? Tal vez porque una letra no la coloqué bien, o coloqué una letra de más, o un espacio de más, o necesito eliminar, en este caso, una letra. Para poder hacer esta acción, nosotros la podemos hacer de tres formas también diferentes. La primera es situarme desde donde voy a iniciar la acción de eliminar texto. Vean que en este momento tengo cruz blanca y al darle doble clic nuevamente vuelve a tener intermitente mi cursor. En este momento yo puedo eliminar el texto que no quiero. Además de eso, recuérdense que nosotros tenemos una tecla llamada delete o suprimir, que igualmente, miren, puedo eliminar texto hacia la derecha. Vuelvo a dar nuevamente Enter. Otra forma de poder realizar la acción sin tocar mi mouse es presionar F2. Si yo me posiciono donde tengo un texto colocado en una celda y presiono F2, vean que en este momento el movimiento lo hago con mis teclas de cursor para poder eliminar, en este caso sea todo el texto o alguna palabra que yo tengo dentro. Esa sería la segunda forma en la cual yo puedo realizarlas. Y una tercera es yéndome a mi barra de fórmula y vean por favor que igualmente vuelvo a tener intermitente mi cursor y puedo eliminar. Tanto puedo hacerlo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Tanto lo puedo hacer con borrar como lo puedo hacer con suprimir o delete. Esas son las diferentes formas en las cuales yo puedo digitar, puedo en este caso borrar, lo puedo hacer con solo mi teclado o puedo trabajar con mouse y con teclado. Cuando nosotros tenemos diferentes celdas, en este caso he seleccionado un rango. Y cuando yo quiero eliminar todo ese texto que tengo seleccionado, nunca, nunca lo hagan con borrar. Porque borrar lo que va a hacer es eliminar solamente el texto que se encuentra en la primera celda seleccionada. La forma correcta para poder realizar esta acción es darle delete o suprimir, según como usted lo tenga en su tecla. Esa es la forma correcta cuando nosotros queremos eliminar un rango donde las celdas contienen texto que ya no queremos. Borrar, no, porque él lo único que va a hacer es borrar solamente la primera celda. Entonces, la forma correcta es hacerlo con delete. Fíjense lo que hice acá y voy a retroceder. Ya les mencioné dos formas en las cuales mi cursor se convierte.
Tengo en este caso cruz blanca y tengo intermitente para poder realizar cambios al texto. Pero además de eso, miren, cuando yo me posiciono en la parte inferior de la celda, yo tengo cruz negra. Esta cruz, al presionar clic izquierdo y al arrastrar hacia abajo, puedo hacer copiado del texto que tengo arriba. Por favor, póngame atención con lo que le estoy diciendo ahorita. Yo no estoy creando series, porque esa es otra acción. Estoy realizando en este caso el copiado de ese texto hacia abajo, porque acá no me ha realizado ningún cambio. Tengo en este caso el mismo texto. Entonces a esto se le hace copiado de texto. Además de convertirse mi cruz en negrita, mi cruz blanca para seleccionar o intermitente, también tengo la acción de bidireccional. A esto se le llama bidireccional. Bidireccional hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. Cuando mi cursor se vuelve bidireccional, es una acción para que yo pueda mover. Así como puedo mover el texto que se encuentra en una celda, puedo mover, teniendo en este caso la acción de selección de rango, todo el texto para donde yo quiero. Además de eso, de irme hacia abajo para ir copiando el texto, lo puedo hacer en columna. Siempre y cuando yo tenga seleccionado un rango, vuelvo bidireccional para hacer el movimiento para donde yo quiero. Bidireccional, ya sea en la parte superior o inferior, yo puedo realizar en este caso la acción de movimiento. Esta es la forma correcta cuando usted quiere mover una información, ya sea para otra columna o todo el rango, moverlo a otro espacio de nuestra hoja de trabajo. ¿Se recuerdan que el día de ayer les explicaba la forma de poder seleccionar toda la hoja de cálculo? Una de las formas que les explicaba era yéndome entre la intersección de la primera columna y la primera fila. Acá tenemos un botón que al darle un clic izquierdo automáticamente hace la selección de todo. Otra forma de poderlo hacer es control shift, flecha cursora hacia abajo, siempre manteniendo control shift, flecha cursora hacia la derecha. Es otra forma de poder realizar selección. Y les mencionaba que existe una tercera forma de poderlo hacer. Y en mi caso, como usuaria de Excel, es la que más me gusta trabajar, que sería la combinación de tecla control shift y barra espaciadora. Nuevamente les vuelvo a mencionar, para poder hacer la selección de todo, lo hacemos con control shift y barra espaciador. Y esa sería otra forma de poder seleccionar. Quiero mencionarles que cuando nosotros activamos la tecla de combinación control shift y cursoras, ella tiene doble función. ¿Por qué tiene doble función? Fíjense cómo voy a trabajar ahorita la acción. Les mencionaba control shift, cursor hacia abajo, control shift, en este caso hacia la derecha. Voy a hacer ahorita un movimiento con mi zoom. Zoom yo lo puedo trabajar de dos formas diferentes. Una es manteniendo control presionado y mi scroll, que es lo que muchos usuarios le llaman pelotita o chibolita, que es lo que se encuentra en medio de mi mouse, pero el nombre correcto es scroll. Al realizar movimientos hacia abajo con mi scroll, vean por favor que tengo en este momento la selección de todas mis celdas. Hago referencia a esta acción para que ustedes vean que la combinación de control shift, tecla de cursor hacia abajo y hacia la derecha realiza la acción con todo. Nuevamente, miren, vuelvo a hacer la acción de control más mi cursor, mi scroll hacia arriba para que vuelva nuevamente a la normalidad o al tamaño que yo lo tenía. Esto sería la acción de movimiento para darle zoom, minimizar o maximizar, que se pueda visualizar de la forma que lo están viendo en este momento. Ahora bien, ¿qué sucede cuando yo tengo ya un rango
y donde yo tengo ya información, que es esta que se encuentra acá. Muchas veces me dicen, Vanessa, ¿cómo hago para poder seleccionar un rango y no estarlo trabajando con el mouse? Porque esta es la única forma en la cual yo puedo realizar esta acción. Quiero mencionarles en este momento que cuando nosotros tenemos un rango, Excel es muy inteligente. Por eso es un programa que todos los usuarios quieren usarlo de la mejor manera. Cuando yo hago Control Shift, cursor hacia abajo, Control Shift, cursor hacia la derecha, vean que ya no me hace la selección de todas mis filas ni de todas mis columnas, sino que lo hace solamente en el rango que tengo acá. Yo no hice ninguna selección. Lo único que hice fue posicionarme y porque quiero hacer la selección de todo, marco de una sola vez. Entonces, Control Shift puede hacer la selección de todas mis filas y de todas mis columnas, pero cuando él reconoce que yo ya tengo un rango con información, entonces hace otra acción, que sería la selección solamente de este rango. No sé si hasta el momento ha quedado todo claro o tienen alguna pregunta. Recuérdese que puede activar su micrófono o hacerme la consulta por medio del chat. ¿Me dicen, por favor, si ha quedado todo claro hasta el momento? Yo tengo una pregunta. Con respecto al rango, cuando copió el rango y lo pasó hacia otra fila con otras columnas, ¿tenemos que seleccionarlo o solamente con el control y... ¿cómo era? Y el... La flechita, ya se me olvidó. Ah, muy bien, con las teclas de cursora. Exacto, eso. Así es. Cuando nosotros vamos a realizar la acción solamente con nuestro teclado, tenemos que presionar control shift y tecla de cursora hacia abajo y en este caso hacia la derecha. Vean también, voy a realizar control shift y cursora hacia la derecha. Y ahora voy a darle control shift, tecla de cursora hacia abajo. Las teclas de cursora, yo los quiero invitar que si ustedes nunca han trabajado con ellas, realicen esta acción hasta que ustedes comprendan todo lo que ella puede hacer. Porque usted puede estar posicionado. Miren, ahora me encuentro en lo que sería la última celda del rango donde tengo información, que sería K14. Igualmente, miren, hago lo que sería acá la selección. Me voy a posicionar acá. Y automáticamente lo va a hacer. Las teclas de cursora le van a servir para que donde usted se encuentre, automáticamente pueda realizar lo que sería la selección. De la forma ordenada, como lo hice al inicio, es la correcta. Voy a posicionarme acá en la primera celda y realizar la acción. Pero donde usted se encuentre, ya sea que siempre presionando control shift, ahora cursora hacia la izquierda y ahora cursora hacia arriba. No sé si queda claro. ¿Y esa era la consulta que me decía? Sí, el detalle es que cuando lo queremos mover, después de seleccionarlo todo, siempre va a ser con las... Sí, cuando nosotros queremos hacer movimiento, una de las formas que les he explicado, ya les voy a enseñar otras formas de poderlo hacer con lo que es nuestro teclado, es... con la flecha de, en este caso, cursora bidireccional. Esta es una forma que les explicaba. Esto es ahorita con mi mouse. Esta es la forma primera que les he explicado, realizándolo con mi mouse. Colocando en este caso lo que sería la acción de bidireccional para hacer un movimiento. Ya les muestro otra forma de poderlo trabajar. Ah, ok. Gracias. Con gusto. ¿Alguien más tiene alguna consulta o ha quedado claro? Tengo 14 participantes acá. Pueden contestarme por el chat si ha quedado todo claro. Yo tengo duda con eso de lo bidireccional. O sea, ¿no lo copia y lo pega en otro lado? ¿No lo hace con control, no. control C, control X? No. ¿Cómo no. es que lo mueve de un lugar a otro? Cuando yo tengo seleccionado lo que es todo el rango, mi cursor
tiene diferentes formas cuando yo trabajo en Excel. Y una de ellas es volverse bidireccional. Se le llama a esto bidireccional porque vean que mi cursor tiene flecha hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. Si yo me posiciono dentro, tengo cruz blanca. Pero si yo me posiciono en este caso entre medio de la selección que tengo y de la siguiente columna, vean que automáticamente se vuelve bidireccional. Al mantener clic izquierdo presionado, yo hago el movimiento. Entonces, lo que hago es mover. No hago ahorita en ningún momento ni copiar, ni cortar, ni pegar, sino que la acción que estoy haciendo es movimiento. Vean que, miren, yo lo puedo mover para donde yo quiera. Y él va a realizar en este caso la acción. A veces nosotros queremos mover datos, pero la única forma en la cual nosotros hemos aprendido a hacerlo es con cortar y pegar. Pero esta es otra forma de poder trabajar en Excel. Hacer movimiento automáticamente. Si yo, en este caso, le coloco acá un color, todo lo que yo haga en esa celda, siempre y cuando yo las tenga seleccionadas, ellas van a tener el movimiento hacia donde yo quiero. No sé si ahora quedó claro. Sí, muchas gracias. Con gusto. Muy bien, miren. Entonces, ya pudimos observar cuando nosotros vamos a trabajar con una doble función en la cual Control Shift realiza cuando queremos hacer selección de toda mi hoja de cálculo o yo quiero trabajar en este caso solamente con el rango que tengo acá seleccionado. Son dos acciones de diferente forma. Cuando yo tengo una columna y tengo en este caso fila sola o desde donde yo inicio para poder realizar la acción o en este caso cuando yo ya tengo creado un cuadro con información, él va a tomar la posición de lo que yo quiero, que en este caso sería solamente la selección del rango donde se encuentra la información. Fíjense acá, miren. Necesito que usted me aprenda a realizar una acción bastante importante en Excel. Este día que estamos trabajando con la forma de poder trabajar con nuestro teclado y también en combinación con nuestro mouse, es importante esta acción que se llama celdas no adyacentes. Es importante que esto que voy a realizar en este momento es una tarea que le voy a dejar este día, la cual usted tiene que realizarme el ejercicio como yo lo voy a trabajar en este momento y usted me tiene que mandar esas capturas de pantallas al grupo de WhatsApp para saber que usted lo va a realizar. Nosotros tenemos la acción de celdas no adyacentes. Esa es la forma correcta de hablar cuando nosotros vamos a realizar esta acción. Muchas veces nosotros tenemos información bastante grande y queremos solamente hacer selección de alguna celda. A mí me pueden explicar fácilmente, Vanessa, la forma correcta es manteniendo control presionado y realizar la acción de las celdas que tú quieres seleccionar. Pero cuando yo no entiendo esto, puede suceder esto, que voy a dar un clic equivocadamente en una celda y dejé de presionar control. Entonces, en este momento, todo lo que yo había seleccionado se pierde. Entonces, es importante que usted aprenda a trabajar celdas no adyacentes. ¿Por qué celdas no adyacentes? Porque cuando yo voy a realizar selección y quiero, en este caso, no hacerlo en la columna D y quiero trabajar columna A, columna de no, columna C, sí, columna de no, columna E, sí. Yo no puedo ir seleccionando y no realizar ninguna acción, porque si yo vuelvo nuevamente con clic izquierdo a seleccionar, pierdo la selección que se encontraba en la columna A. Esta acción que voy a hacer en este momento, donde voy a seleccionar desde la fila A1 hasta la fila A20, se le llama celdas no adyacentes. Vean.
Desde este momento voy a mantener control presionado y voy a empezar a realizar lo que sería la acción. Por ser un ejercicio, yo lo estoy haciendo colocando lo que es una palabra. Pero usted lo puede hacer con su nombre, lo puede trabajar en este caso realizando ya sea un cuadro. Cualquier acción que usted determine que al mantener control presionado, nosotros podemos trabajar todo esto que ustedes están viendo en este momento. ¿Qué sucede en este momento? Voy a dejar de presionar control. Y quiero que vean que en este momento están marcadas las columnas que yo he trabajado, además de mis filas. Cuando yo ya he realizado esta acción, si yo le llego a dar un clic en este momento a cualquier celda, se va a perder la selección de celdas no adyacentes. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Porque no estoy queriendo copiar datos, sino que lo que he hecho son selección de celdas en blanco. Me voy a ir para la pestaña de inicio y el grupo de fuentes. Dentro del grupo de fuentes tenemos el comando llamado relleno. En él va a venir usted y le va a colocar el color que usted quiera. Voy a colocarle este color verde y vean que automáticamente sigue seleccionado porque no he dado un clic dentro de mi área de trabajo. Nuevamente, si usted gusta, puede hacer la selección de otro color. Mientras no se pierda la selección que usted tiene, usted puede seguir cambiando el color que usted quiera. ¿Qué voy a hacer en este momento? Darle clic afuera. Y vean que ya coloqué la palabra hola. A esto se le llama celda no adyacente. Al trabajar con la tecla control y con mi mouse, y que no se pierda la selección de celdas que yo hago en este momento. Fíjense lo que voy a hacer para poder finalizar este ejercicio. Muchas veces, cuando nosotros trabajamos con colores, determinamos que esta cuadrícula que tiene Excel en mi hoja de trabajo no la necesito. Entonces, para poderla ir a quitar, me voy a ir para la pestaña de vista y dentro de ella, miren, tenemos el grupo mostrar. No olvide este grupo. Grupo mostrar. Dentro de él, le voy a decir que ya no quiero las líneas de cuadrícula. Y vean que en este momento, miren, las líneas de cuadrícula ya no se encuentran. Mis celdas siguen estando acá. Yo no he perdido mi celda. Yo puedo seguir digitando y cada una de las celdas son independientes. Pero esta acción se hace cuando usted, su área de trabajo, lo que ha realizado, no quiere estar visualizando las líneas de cuadrícula. Además de eso, miren, ya que nos encontramos en este grupo, quiero mostrarles que muchas veces nuestros compañeros por error al darnos un libro de trabajo ya realizado realizan esta acción de ocultarnos la barra de fórmula. Y entonces a veces nosotros decimos, ¿y dónde está la barra de fórmula? Solo se encuentra mi cinta de opciones que tengo acá, pero no se encuentra mi barra de fórmula. Entonces, si yo me encuentro en inicio, miren, mi barra de fórmula en ese momento no se encuentra. Pero ahora quiero mostrarle que cuando yo me voy a la pestaña de vista y me encuentro en el grupo mostrar, yo tengo acá la acción en la cual yo puedo mostrar mi barra de fórmula y puedo decir que no se muestra. Esta acción más adelante la vamos a ver un poco más con información. Cuando no queremos que se esté visualizando las funciones que estamos utilizando. Entonces lo que hacen es que van a quitar la barra de fórmula. Aunque yo me posiciono en la celda, estoy viendo el resultado y hasta que yo le dé doble clic puedo visualizar la función que se está utilizando. Pero mi barra de fórmula siempre me va a direccionar en la celda que me encuentro o la información que se encuentra dentro de ella. El día que usted ya no quiera que se visualice en algún momento lo que es la barra de fórmula, esa sería la acción. Yéndose a la pestaña de vista, grupo, mostrar, y acá nosotros le quitamos el chequecito para que se muestre. Además de eso, miren, yo puedo, en este caso,
colocar mi barra de fórmula o mostrarle en este caso más grande. A esto se le llama contraer para que se muestre lo que sería la información. ¿Y por qué en este caso la información? No sé si queda claro esto que les acabo de mencionar para poder pasar a otro punto. Lo último, no me quedó claro. Sí, ah. Yo quisiera que lo repitiera, por favor. Ah, muy bien, con gusto. Les decía que para poder trabajar la acción de celdas no adyacentes, lo que nosotros podemos realizar acá es, primero me tengo que posicionar desde donde voy a iniciar la acción. Sin mantener ahorita control presionado, lo que hago es hacer una selección de celdas hasta donde yo quiero llegar. Después mantengo control presionado y empiezo a realizar la acción. En mi caso, yo estoy colocando lo que sería la palabra hola. Vean que estoy manteniendo en este momento lo que es control para que yo pueda hacer la acción. Entre más rápido usted me haga esto, eso le va a indicar a usted que ya tiene control sobre la acción de la tecla que usted está presionando con su mouse. Vean que en ningún momento, miren, yo estoy haciendo un movimiento, pero no estoy dando clic. Eso quiere decir que se siguen marcando las columnas y filas. Ahora, estando en la pestaña de inicio, en el grupo de fuentes, yo tengo el comando rellenar. En él me voy a ubicar y le voy a ir a dar el color que yo quiero. Hoy le voy a dar este color que se encuentra acá. Vean que al darle un clic, me desaparece la acción de selección. Ya en este momento ya no puedo irle a cambiar el color, porque ya realicé en este caso el de darle un clic dentro de mi área de trabajo. La selección de celdas se ha eliminado. Ahora, para quitar la cuadrícula, me voy a ir para la pestaña de vista y dentro de la pestaña de vista tengo el grupo mostrar. Dentro de él, yo le voy a quitar el chequecito donde aparece la opción de línea de cuadrícula y vean que ya no tengo la cuadrícula. Más adelante les voy a enseñar también a colocar imágenes de fondo. A veces nosotros queremos tener imágenes, ya sea de la empresa donde laboramos, y que todas nuestras, nuestras hojas de trabajo contengan esa imagen para una mayor presentación de la información que nosotros estamos presentando acá. Eso espero el día lunes, iniciar con el tema y enseñarles cómo colocar imagen de fondo. Muy bien, mire, otra acción que nosotros podemos visualizar acá es que en el grupo mostrar se encuentra para que no se muestre la barra de fórmula. Vean que al quitar el chequecito, automáticamente desaparece. Al colocar el chequecito, vuelve nuevamente a colocarse lo que es mi barra de fórmula y mi cuadro de número. Mi barra de fórmula, muchas veces me dicen, ¿yo puedo hacer más grande mi barra de fórmula? Claro que puede. Usted puede trabajar esta acción. Y ya les voy a explicar por qué la barra de fórmula se puede hacer más grande. Vean que en este caso voy a contraerla nuevamente para que tenga la posición que yo quiero. Además de poder realizar de esa forma, vean que cuando yo me posiciono entre columna y mi barra de fórmula, yo tengo una flecha bidireccional hacia arriba y hacia abajo. Quiere decir que, mire, igualmente puedo realizar esa misma acción y hacerla más grande. Vean en este momento. Voy nuevamente a realizar la acción. En este momento lo que estoy haciendo es manteniendo clic izquierdo presionado. Para que vuelva nuevamente a lo que es la normalidad. Esa sería la forma, en este caso, de contraer o hacer más grande lo que es mi barra de fórmula. No sé si ahora queda claro. Sí, gracias, gracias, sí. Con gusto. Muy bien, mire, entonces me voy a pasar nuevamente a la hoja llamada datos en una celda. Y acá les mencionaba que cuando nosotros estamos trabajando con lo que sería información. Es importante que cuando yo trabajo una celda, miren, voy a colocar la palabra 1. Y entonces yo le voy a dar Enter. Pero yo necesito que en esta celda aparezca la palabra 1, que aparezca la palabra 2 y aparezca la palabra 3.
¿cómo hago para que en esta celda yo pueda colocar en fila 1, 2 y 3? Ya tengo 1, pero si yo le doy Enter, me baja una celda. Para que usted pueda digitar en una celda diferente fila, la forma para poderlo hacer es presionar la tecla Alt Enter. Voy a colocar 2, Alt Enter. Voy a colocar 3 y voy a colocar nuevamente Alt Enter 4. ¿Qué hice en este momento? Estoy trabajando en una sola celda, diferente fila. Esto no lo podemos hacer con Enter, porque no estamos trabajando en Word. Estamos trabajando en Excel. Y entonces, vean ahora lo que voy a hacer. Voy a contraer mi barra de fórmulas. Y ahora sí, para esto me ayuda a que se pueda visualizar más grande mi barra de fórmulas. Porque puede suceder que usted contenga, o en este caso contenga más información. En mi caso, en mi vida laboral, esta acción yo la trabajo bastante porque a veces tengo como muchos docentes que corresponden a una materia. Entonces necesito colocar a cada uno de los docentes en una sola celda. Entonces esta es la forma correcta de poderlo hacer. No acá y barra espaciadora y otro nombre y nuevamente barra espaciadora. No, no, no. Esa no es correcto para poderlo trabajar. Sino que lo hacemos con la combinación de Alt-Enter y automáticamente me paso a otra línea, estando siempre en una misma celda. ¿Queda claro lo que les acabo de decir? Disculpe, yo si no le capto eso de ampliar más la... Muy bien. Muy bien, cuando yo me posiciono acá, por ejemplo, voy a colocar la palabra primero. Yo necesito colocar otra línea dentro de mi celda. Pero si yo le doy Enter, lo que hace es pasarme a la siguiente celda. Me encuentro en G4 y me pasa a G5. Pero para poder colocar otro texto, muchos lo que hacen es trabajar con la barra espaciadora y hacen esto. Y se tardan para que baje a la siguiente fila o a la siguiente línea. Entonces, esto no es correcto. La forma de poderlo hacer es, cuando ya me encuentro al final, vean que mi cursor en este momento está intermitente, yo presiono la tecla Alt Enter y automáticamente me pasa a una siguiente línea dentro de mi celda. Voy a colocar acá segundo, Alt Enter, tercero, y ahora sí, si serían las tres palabras que quiero colocar, hoy sí le voy a dar solamente Enter y ya se encuentra el texto ahí. Una consulta. Diga. ¿Y qué pasa si yo lo que hago es en diferentes filas? Yo pongo el 1, 2, 3 y después combino. ¿Es incorrecto eso? Ah, no, 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 claro. También lo podemos trabajar. También lo podemos trabajar. Pero esto que usted me está diciendo es cuando yo mando a traer información a una celda. Le voy a explicar acá lo que entiendo o lo que usted me quiere decir. Permítame, voy a ir a buscar una información para explicarles esto que me dice. Ok, acá está. Esto es cuando sucede esto. Miren, me voy a ir acá abajo. Ahorita acabo de copiar un texto y entonces sucedió esto. Pero yo quiero que esa información solamente se encuentre en este espacio. Ahí sí voy a ocupar combinación y ajuste de texto. Pero si usted en este caso está digitando, por ejemplo, voy a agarrar este texto que se encuentra. Y por ejemplo, digité. Lo único que usted puede hacer es hacer alto de fila y ajuste de texto. Y no tiene que combinar en ningún momento, no. Porque su columna y su fila, usted le puede dar el ancho y el alto que usted quiera.
Usted va a combinar cuando, digamos, yo traigo todo este texto y es demasiado, y entonces toda esta información yo la necesito que se muestre acá. Pero cuando usted está digitando y usted esa información la quiere, y en este caso es consecutiva el texto, o sea, no es por línea, sino que es un texto que usted quiere en una sola celda, entonces no, usted digita y lo único que hace es ajustar el texto al tamaño que usted le ha dado a la fila. Esas son dos acciones diferentes. Sí son correctas según como usted las vaya a trabajar. Pero acá, la acción que les explico es cuando nosotros el texto lo queremos en línea. O sea, cada línea corresponde a una información. ¿Sí? Ya, sí, sí, gracias. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. A mí me interesó bastante eso que acaba de enseñar. ¿Podría ser otra vez un pequeño ejemplo nada más? Muy bien. ¿Del primero o del segundo? Del segundo. Muy bien. Cuando nosotros tenemos un texto, en este caso, hemos digitado, bueno, me voy a ir hacia acá abajo, lo voy a colocar acá. Y nosotros lo hemos digitado, pero yo lo quiero... Yo quiero que se muestre solamente en esta celda. No. Lo que hago es darle alto de fila, le voy a dar ancho de columna y aún así, con el tamaño que tengo en esta celda, todavía la información se muestra como que estuviera en la columna C, D, E, F, G. Entonces, yo me posiciono acá, me voy para el grupo de alineación y yo tengo acá un comando que se llama ajustar texto. Y este comando va a ajustar el texto al tamaño que tiene mi celda. No se preocupen que más adelante vamos a ver esta acción con más despacio y explicándoles paso a paso. No se preocupen que lo vamos a hacer. Muchas gracias. Con gusto. Muy bien, entonces fíjense acá, miren. Ya les enseñé cómo poder, en este caso, digitar la tarea que van a realizar de celdas no adyacentes. Recuérdense que el video, como a las 10:30, 11, ya está subido a lo que es YouTube. Entonces, usted el día siguiente, en este caso el día sábado, lo puede ver por la mañana para ver las acciones. Lo que necesito es que esa captura de pantalla me la muestre en el grupo de WhatsApp. Ya sea que coloque la palabra hola, que coloque su nombre, pero lo importante es que me trabaje esa acción. Yo no necesito que usted solamente visualice cómo yo trabajo. Lo importante en Excel es práctica. Y eso usted tiene que saberlo. Entre más usted me practique, va a quedar más claro cada una de las acciones. Yo puedo explicarle 3, 4, 5 veces. Pero si usted no hace la práctica, entonces puede ser que no la haga de la forma correcta, sino que solo la entendió. Pero cuando ya lo pone en práctica, puede suceder que no salga de la forma como usted lo entiende. Entonces es importante que usted vaya realizando los ejercicios, así como los que se encuentran en el aula virtual, para que vaya quedando más claro. Fíjense acá, miren. Voy a eliminar todo esto para poderles mostrar acá esto que quiero. Tengo acá lo que sería información y de repente nosotros lo que queremos es que se visualice. Fíjense acá, miren, yo me encuentro ahorita en la celda B2, pero mi barra de fórmulas no me está indicando que yo tengo texto ahí. Me voy a colocar en la celda C2 y ahora sí. Me está diciendo que acá tengo la palabra El Salvador. Lo tengo en la celda C2. Pero acá me puedo equivocar, pensar que acá se encuentra la palabra y que yo lo que hice fue mover con la barra espaciadora, tal vez el texto. ¿Cómo hago para que la celda se coloque, en este caso, el tamaño correcto del texto que tengo acá? Yo tengo dos formas de poderlo hacer. Una de ellas es posicionándome entre las columnas C y la columna D, vean que mi cursor se vuelve bidireccional hacia la izquierda y a la derecha. Y en este caso, miren, yo puedo hacer movimiento. Vean que en este momento me está apareciendo ancho y me está apareciendo cuánto es el ancho que tengo hasta donde yo he llegado.
Si suelto en este momento, error. No lo hice bien porque todavía, miren acá, le falta la letra E. Entonces, esta acción, al realizarlo, usted tiene que hacer mucho movimiento. Y entonces después nuevamente regresar para darle el tamaño que es correcto. Vean que hice tres acciones diferentes. No le voy a decir que esta acción es incorrecta. Por eso yo le estoy enseñando diferentes formas de poderlo hacer. Pero una forma más práctica para poder realizar esta acción es yéndome siempre entre la columna C y D, que se vuelve el cursor bidireccional, y darle doble clic rápido. Y vean que automáticamente al realizar la acción de doble clic rápido, él agarra el tamaño necesario con la información que yo tengo. Automáticamente él agarra el tamaño. Estas serían dos formas de poderlo trabajar, ya sea movimiento o doble clic rápido para que realice el ajuste de mi celda con la información que tengo dentro de ella. Hay una tercera forma de poderlo hacer y es, voy a volver nuevamente mi celda pequeña o en este caso mi columna y en la pestaña de inicio, en el grupo, en el grupo de celdas, tengo el comando formato. Dentro de él tengo la acción para alto de fila, si es lo que necesito, o ancho de columna. Cuando yo le doy un clic a ancho de columna, vean que automáticamente me aparece seleccionado 3.57, que es lo que corresponde al ancho que tengo en este momento en esta columna. Le voy a dar, por ejemplo, 25. No me tiene que borrar, solo digite el valor numérico que usted quiere darle de ancho y al darle Enter, vean que automáticamente realiza el ancho que yo le he dado. Si yo me posiciono nuevamente acá, vean que al mantener clic izquierdo presionado, me da el ancho que le he dado de 25. Pero si ustedes ven, esta forma o esta acción les va a servir cuando ustedes realicen ya un formato con identificación de tamaño que tiene que corresponder a cada, sea a columna o a fila. Y es por eso que este día les voy a colocar lo que, no, perdón, el día lunes mejor, no lo voy a dejar para este día, sino que lo voy a dejar para el día lunes, les voy a colocar un libro de Excel donde me van a crear lo que es un calendario, en este caso un mes. Y así ustedes puedan incorporar esto que les estoy explicando de dar ancho de columna o alto de fila de formas diferentes. Entonces, podemos hacer movimiento, podemos darle doble clic o irnos para el grupo de celdas, comando en este caso formato ancho de columna. Y acá especificamos el ancho que nosotros queremos dar. Además de eso, igual mi fila. Vean, yo puedo tener movimiento de fila. ¿Qué hace acá bidireccional hacia arriba y hacia abajo? Y automáticamente, nuevamente se vuelve a posicionar un cuadro donde me dice alto de 24.75 y así sucesivamente lo que yo voy desplazando hacia abajo. Este texto que tengo acá, yo he realizado una acción. Yo le dije que en alineación de la pestaña de inicio del grupo de alineación, yo tengo acá, miren, las diferentes formas de poder dar alineación al texto. En este momento tengo alineación en medio y tengo alineación central. La posición, o en este caso, la posición que tiene normalmente una celda es esta. Posición hacia la izquierda y en este caso posición parte inferior. Pero usted acá puede seleccionar colocando los comandos de alineación que sean necesarios de cómo usted va a colocar lo que es la información que se encuentra acá. Entonces, este día hemos aprendido a trabajar celdas no adyacentes, hemos aprendido tres formas de poder digitar, además de eso, de podernos movilizar y trabajar con combinaciones de teclas. Quiero realizar una combinación y esto no va a terminar este día en enseñarles diferentes formas de combinar, sino que cada día les voy a ir enseñando más formas de combinar para ir pausadamente y que se les vayan quedando las diferentes combinaciones que podemos trabajar. Pero quiero enseñarles una que me ayuda mucho para poder visualizar, por ejemplo,
que la fecha de este día. Yo no voy a trabajar ninguna función, sino que voy a trabajar una combinación de tecla que me ayuda a poder visualizar la fecha de este día. ¿Cómo realizo en este caso la acción? Nosotros tenemos una combinación de teclas que nos ayuda a poder visualizar la fecha. Y es control y punto y coma. Control y punto y coma me ayuda a poder colocar en una celda la fecha de este día. Si ustedes ven, hoy tenemos 25 del 2 del 2020. Y otra combinación que les quiero enseñar es control, shift y dos puntos. Ella me da la hora, que en este momento son las 8:56. No estoy trabajando ninguna función. Estoy trabajando combinaciones de teclas. Y estas dos le van a ayudar mucho cuando usted quiere colocar la fecha. Perdón, control, shift, la segunda, ¿cuál era? Control, para colocar la hora es control, shift y dos puntos. Control, shift y dos puntos. La hora. La hora. Y la fecha es control, punto y coma. Punto y coma. Exacto. Gracias. Esas serían otras combinaciones en las cuales nosotros podemos trabajar. Ellas nos ayudan cuando nosotros queremos estar visualizando, ya sea colocar la fecha, no con ninguna función, eso lo vamos a ver más adelante, la forma de colocar con funciones fechas, pero esta es una forma que nos ayuda a poder visualizar. En ningún momento, si usted abre el libro el día de mañana, ya va a tener la fecha 26, no. Esta solamente es acción. Y yo quiero que usted empiece a reconocer qué es una acción y más adelante va a reconocer qué es una función. La función sí, porque si yo coloco la función de fecha, todos los días que yo abra mi libro va a aparecer la fecha que corresponde a ese día. Pero esta no va a cambiar, porque solamente es una acción que podemos trabajar en Excel. No sé si queda claro para todos. Muy claro. Muy amable. Gracias. Ayer les mostraba que para que nosotros podamos sacar lo que es una hoja, les decía que lo podíamos hacer con el botón, que en este caso sería más. Lo podíamos hacer con clic derecho, insertar nueva hoja. Y también al realizar esta acción, podemos presionar F4 para que automáticamente aparezca lo que sería la hoja. Pero si de repente usted me dice, Inge Vanessa, yo presiono F4 y entonces me sucede otras acciones, hay otra forma de poderlo hacer y es con la tecla de Shift y F11. Shift y F11. Si usted quiere sacar una hoja y no quiere estar utilizando primero clic derecho, nuevo y nueva hoja para que pueda funcionarle F4, otra forma de poderlo hacer directamente es Shift y F11. Para los que tienen laptop y sus teclas de función trabajan como doble función, tienen que presionar Shift, FN y F11. Pero para un teclado normal solamente es Shift y F11. Esa sería la forma de poder sacar de una sola vez lo que es una hoja. Entonces ahora ya reconocen cuatro formas de poder hacer esta acción. Dígame, Rosa. Yo tengo duda, no con eso que acaba de explicar ahorita, sino de cómo quitar las líneas de las cuadrículas. Usted dijo, voy a la pestaña vista y al grupo mostrar, pero de ahí me perdí. De ahí se encuentra línea de cuadrícula. Ah. Y ahí le quita el chequecito. Y ahí se quitan las líneas. Al irse al grupo mostrar, ahí se encuentra la opción de líneas de cuadrícula. Y ahí usted le quita el chequecito. O se lo vuelva a poner para que se vuelva a visualizar. El día lunes les voy a estar enseñando la forma de cómo podemos hacer muchos cambios
y trabajar con formatos de Excel, que es importante realizar esas acciones. No sé si queda claro hasta el momento lo que les he explicado. Ya trabajamos la forma de modificar. El día lunes les quiero enseñar la forma de poder mover, en este caso, información para otro libro. Poco a poco vamos a ir aprendiendo diferentes acciones que son importantes cuando nosotros trabajamos en Excel. ¿Ha quedado claro todo lo que hemos visto este día? Sí, todo claro, ingeniera. Muy bien. Muy, muy claro. Gracias. Muy bien. Gracias. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Ya el tiempo ya se nos finalizó. Vean qué rápido. Nos vemos, primero Dios, el día lunes. Espero esas capturas de pantallas en el grupo de WhatsApp. Trabajen con celdas no adyacentes. Ese es el ejercicio que les queda como tarea para que me lo puedan mostrar. Y nos vemos, primero Dios, el día lunes. Feliz fin de semana. Adiós. Gracias. Feliz noche para todos. Bendiciones. Gracias.